Damos de vuelta en Mesa Central y presentamos otro estudio, ya lo habíamos anunciado al principio del programa, el adelanto en exclusiva de la encuesta Pulso Ciudadano, que corresponde al periodo entre el 11 y el 14 de abril, con 1.326 casos a nivel nacional. Mostramos la primera lámina sobre el proceso constituyente y el nivel de acuerdo respecto de cambiar la actual Carta Magna. 45,6 dice estar muy de acuerdo o de acuerdo. En una comparación de mediano o largo plazo que hace Pulso Ciudadano, es un 26% menos que hace dos años, en octubre de 2020. Así se ha movido la idea de muy de acuerdo, de 71,8 en octubre del 2020 a 45,6 en esta última entrega. 15 puntos más que en octubre de 2020. Quienes no están de acuerdo ni en desacuerdo marcan hoy 25,7, 11 más que en octubre del 2020. La aprobación del gobierno, ahí está, 27, del presidente, más bien 27,8, 6 puntos menos que la medición anterior de la segunda quincena de marzo. La desaprobación registra un alza de 10 puntos porcentuales, 51% la desaprobación de cómo el presidente Gabriel Boric está manejando su gobierno, 21,2 quienes no saben o no responden. Y sobre el quinto retiro de las AFP, o más bien, sobre un nuevo retiro de fondos previsionales, el 63% dice estar muy de acuerdo o en desacuerdo, son 3 puntos menos que en marzo, 18%, 18,3 muy en desacuerdo o en desacuerdo, son 3 más que el mes pasado. Es relativamente significativo, está dentro del margen de error todavía. Y cómo van a impactar estos números en la votación del superlunes de mañana, lo vamos a discutir, lo vamos a conversar con cuatro parlamentarios que están aquí con nosotros: Joana Pérez, de la Democracia Cristiana, a su lado Rubén Oyarzo, con el Partido de la Gente, que quedaron así por casualidad, ¿no? Esto no es una alianza política nueva, bueno, pero nunca se sabe. Y el diputado Guillermo Ramírez, de la UDI, y de Acción Humanista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estaba medio preocupado que eran nuevas alianzas, pero no. No hay que sacar conclusiones. Esta sí que sería una alianza sorprendente. Sería sorprendente. ¿Qué va a pasar mañana, Guillermo Ramírez, en la votación? Se votan los dos proyectos, además. Se vota el proyecto parlamentario y el proyecto del gobierno de retiro de fondos previsionales. Así es. Votamos los dos proyectos. Partimos a las 3 de la tarde. No vamos a terminar antes de las 11 de la noche. Nosotros esperamos que... Bueno, primero la UDI va a votar en contra del proyecto del gobierno. Creemos que es un muy mal proyecto. Creemos que es muy improvisado, tiene problemas de ejecución graves. De hecho, la misma ley no establece ningún mecanismo para que se pueda hacer efectivo el proyecto de ley. Le encomienda a la Comisión para el Mercado Financiero, a la Superintendencia de Salud, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que en cada una de las áreas ellos emitan normas de cómo se va a hacer esto. Yeah. Nos parece que es un muy mal precedente, es un proyecto muy de izquierda, en el sentido de que establece, el Estado decide quién puede retirar y para qué puede usar su plata. Nosotros, yo he estado siempre en contra de los retiros, he votado en contra de todos los retiros, pero creo que esta medida es, en cierta forma, bastante arbitraria, y creo que establece cosas que son injustas. Por ejemplo, establece un mecanismo permanente para el pago de alimentos, pero es un pago de alimentos sin impuestos. Pensión de alimentos, sí. Pero sin impuestos. O sea, le estamos dando un beneficio tributario a las personas que debiendo alimentos no los han pagado, ya. Y eso es permanente. O sea, la UDI vota en contra del proyecto del gobierno. Así ¿Y, el, es. ¿Y el otro proyecto? El otro proyecto, estamos en conversaciones con el gobierno. Nosotros hemos dicho que si el gobierno no garantiza la inexpropiabilidad, inembargabilidad y heredabilidad de los fondos presentes y futuros de los trabajadores, no puede contar con los votos de la UDI para rechazar el quinto retiro. O sea, ¿eso pero, significa que algunos de ustedes van a votar a favor o que van a votar a favor todos? No, eso significa que estamos conversando con el gobierno. El gobierno ya anunció que... No, pero si no está la condición. Si no está la condición, hay por lo menos la mitad de la bancada que está en duda va a terminar votando a favor del quinto retiro. Joana Pérez, ¿qué hace la Democracia Cristiana? Primero, Iván, decir que aquí hay un tema de desconfianza en el sistema de pensiones, ¿ya? Y mientras el gobierno no sea capaz de presentar una propuesta para abordar esa materia, creo que vamos a seguir en el sexto, en el séptimo, y pulverizando el sistema de pensiones y no yendo a acompañar algo tan de fondo como es un sistema de protección, independiente de lo que está haciendo la convención. Nosotros no podemos paralizarnos porque hay una convención. Tenemos que trabajar también hoy día de manera responsable. El gobierno propone para entre julio y septiembre dijo que lo iba a lanzar al tercer trimestre. Hay propuestas. La Democracia Cristiana trabajó en propuestas. Yo soy autora de la cooperativa de pensiones, que no es de sociedad anónima y que genera la rentabilidad de manera solidaria en los propios pensionados. Entonces uno dice, bueno, entendiendo que esto no es la mejor de las propuestas y que los retiros jamás han sido la mejor de las soluciones, pero sí es una ayuda bastante universal inicialmente, porque hoy día tampoco son
todas las personas, las más vulnerables que tienen fondos de pensiones, la clase media, pero esa clase media hoy día tampoco tiene respuesta porque muchas veces no alcanza a llegar a fin de mes ni a medio mes. Entonces, ¿votan se a necesita. Favor del retiro mayoritariamente sí, vamos a votar favorablemente. El retiro parlamentario. Parlamentario, nosotros no tenemos una definición, mañana van a ser largas horas de debate, el gobierno puede ingresar más propuestas, puede también comprometer adelantar el trabajo en materia de pensiones. Y por lo tanto, esa decisión mañana vamos a tomarla como bancada. ¿Y el otro proyecto? Nosotros mayoritariamente vamos a aprobar el de los parlamentarios. El parlamentario lo aprueba mayoritariamente y el otro está por verse. Estamos revisando, pero hoy día creemos que es un mal proyecto. Tomás Hitch. Nosotros, yo personalmente, he estado siempre en la lucha por terminar con la AFP. Es el tema de fondo. Cuando fui candidato en el 99 y el 2005, el tema central era una nueva constitución para Chile, tiramos a la basura la de Pinochet y el fin de la AFP. Venimos luchando, hemos estado apaleados por los carabineros por estar luchando junto con el movimiento conducido por Luis Mesina, el No Más AFP. Ese es el fondo del asunto. Aquí tenemos un sistema y un modelo que ha llevado a esta situación dramática en que, por un lado, no hay pensiones adecuadas, los trabajadores lo poco y nada que tienen lo ahorran y las AFP lo utilizan, ¿no es cierto?, para su propio negocio. ¿Y estos retiros sirven para eso, para terminar con las AFP? Yo he votado a favor los cuatro retiros anteriores porque estábamos con un gobierno que apoyaba a la AFP. Hoy día tenemos un gobierno que quiere terminar con la AFP y es un compromiso. Incluso hemos adelantado, y eso fue parte de las conversaciones que tuvimos con el gobierno, del cuarto trimestre al tercer trimestre el proyecto de reforma al sistema previsional. El que pide Joana Pérez, digamos. Es por eso que, y entre otros motivos, es que vamos a rechazar el proyecto presentado como quinto retiro en el Parlamento, porque es un proyecto que hoy día, en las condiciones que estamos, lo único que hace es afectar a una inmensa mayoría. Estamos con una inflación de alrededor del 10%, que puede llegar al 14 o al 15%. Quiero ponerlo en un ejemplo muy claro. Eso significa que al menos durante un mes tú dejes a las y los trabajadores sin sueldo. A eso equivale la inflación, porque nadie le paga eso. Entonces, yo entiendo y empatizo total y absolutamente con la gente que quiere retirar los fondos de la AFP, porque no le creemos a la AFP, yo incluido. Pero creen que el daño que se le hace a los demás es mayor, digo, a todos, digamos. Sin duda es muy fuerte, y el proyecto del gobierno creo que es un proyecto que da el clavo. Permite, no solo durante este retiro, sino que para siempre, que efectivamente se priorice el que de una vez por todas la gente tenga la obligación de pagar las pensiones alimenticias atrasadas. Ahora, y quiero agregar una cosita. En el cuarto y el tercero también les advirtieron que iba a haber inflación y no. Pero la situación de inflación era más baja. El gobierno era un gobierno que apoyaba las AFP totalmente. Hoy día hay un plan que se llama Chile Apoya, Chile Apoya, que incluye una serie de medidas, 21 medidas, por más de 4.000 millones de dólares o alrededor de esa cifra, que va en beneficio con un IFE laboral y una serie de otras medidas. Pero quiero agregar una cosa, Iván. Sí. La derecha planteó el tema de la inexpropiabilidad como una condición para apoyar el proyecto del gobierno y rechazar el otro. Yo mismo estuve con Guillermo en un canal amigo, como se dice, y yo decía, mira, pero si eso está garantizado, eso hoy día existe, la inexpropiabilidad. De hecho, si tú expropias, como antes explicó la ministra del Trabajo acá en este mismo programa, Tendrías que indemnizar, por lo tanto, das vuelta la misma plata. Plata por plata. Ok, yo mismo le decía, no es necesario. Sin embargo, conversamos con el ministro Jackson, se conversó también la derecha, y se allanó el gobierno a presentar un proyecto. O sea, pero ustedes ¿votarían a favor de esa reforma? ¿Perdón? ¿También? ¿Votarían a favor de esa reforma? Yo creo que es innecesaria. Yo creo que es innecesaria porque ya está garantizada la inexpropiabilidad. ¿Pero para dejar tranquilo a Guillermo? Para dejar tranquilo a Guillermo y a la UDI, pero lo que no me parece adecuado es que hoy día estén poniendo nuevas condiciones. Eso no es correcto. Sí, es cierto, la UDI le está poniendo cada vez más cosas. Ya lo vamos a conversar. Y hemos conversado con Guillermo, yo creo que no corresponde. Él lo planteó muy clarito. Si está la inexpropiabilidad, nosotros vamos a rechazar el quinto como está planteado en el Congreso y vamos a apoyar el del gobierno. Yo esperaría que hagan eso. ¿Qué va a hacer el Partido de la Gente con su bancada? ¿Son 6 votos? Siete votos, porque ¿siete? Somos bancada en PDG más independiente. Ah, son 7 votos ya. Sí. Perdón, disculpe el ninguneo diputado. Rubén Oyarzo, ¿qué va a hacer el Partido de la Gente? Mira, nosotros queremos dejar en claro, lo primero es que el proyecto presentado por el gobierno es malísimo. Es un corralito que hace transferencias de los fondos de personas a las entidades financieras o entidades de retail. ¿Usted está de acuerdo con Jado de que es un salvataje para la banca? Podría decirse que sí. Yo creo que es un proyecto muy malo, que no se conversó, no se dialogó. Y en ese sentido, yo llamo al gobierno a que dialogue, porque es un punto importante. Nosotros tenemos un proyecto muy bueno, que es mucho mejor que el del gobierno, que es el autopréstamo. Y nadie nos ha tomado en cuenta. El autopréstamo genera los retiros para la gente, ¿ya?, la gente que lo necesita, sin intereses,
Y tú, si quieres, devuelve en cómodas cuotas. ¿Y si no quiere? Si no quiere, no lo devuelve. Lo que genera es que no puede generar... ¿Cómo, perdón? Eso es un retiro. Pero, ¿quién va a devolver? Pero hay gente que sí va a querer devolver porque va a querer volver a pedir préstamos de nuevo y así, más encima, haces que la banca rebaje sus tasas de interés. Ya, entonces, ¿votan en contra del proyecto del gobierno? Nosotros en concreto vamos a votar en contra del proyecto del gobierno y a favor del proyecto universal del Congreso, que yo le llamo el proyecto de la gente. A pesar de... La ministra del Trabajo decía que no era un proyecto universal propiamente tal, porque cabe menos la gente que tiene plata en la AFP, ¿no? Sí, yo creo que aquí hay un tema que uno debe reconocer, y también el gobierno es un llamado que debería tener humildad, que fue una mala estrategia. Nosotros mañana nos exponemos a que tener dos proyectos de retiros aprobados, igual que en el gobierno de Sebastián Piñera. Y yo le preguntaba al ministro Jackson, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a vetar alguno? ¿Va a llegar a acuerdos en el Senado? Porque esa es la realidad hoy día. O sea, no están los votos totalmente para rechazar el quinto retiro, porque nosotros esperábamos que el gobierno hubiese sido responsable y también habríamos acompañado en ese minuto. ¿Qué hubiera sido responsable en este caso? Rechazar el quinto retiro como país, pero dar una alternativa real a las familias que lo están pasando mal. Nosotros hemos propuesto el tema de las alzas, el Chile Ayuda son 4.000 millones de pesos. ¿De dólares? De dólares. El gobierno de Sebastián Piñera tuvo 12.000 millones de dólares cuando nosotros le exigíamos y trabajamos un gran acuerdo. Las condiciones no son las mismas, estamos claros. Pero también hoy día hay que ser mucho más creativos, porque no se escuchó en esa propuesta lo que hemos hecho y hemos trabajado distintas bancadas. Entonces, cuando queremos dialogar y el gobierno quiere contar con los votos de la Democracia Cristiana, que no es un partido de gobierno, pero también queremos ser escuchados, no conocer a las 11 de la noche el día previo a que el gobierno va a ingresar esta propuesta, y una mala propuesta porque no hubo espacio para enriquecerla. Entonces, así pero se no hace entiendo, muy diputada. Difícil, o sea, ayudar. Usted dice, es una mala medida retirar fondos provisionales, pero igual vamos a votar a favor. Pero quiero explicarle, porque ¿qué pasa si nosotros efectivamente no acompañamos esta propuesta? ¿Hay algo alternativo de ayuda de verdad? La verdad es que el gobierno presentó una propuesta de un quinto retiro alternativo, que es pasarle la plata a los bancos o al tema en materia de vivienda. Y eso no es ayudar a la gente, porque la gente también quiere tener y contar con libertad, porque tiene múltiples necesidades. Y eso es no conocer el país, lo que está viviendo la gente. Diputado Hirsch. Yo creo ser muy claro, esto no es pasarle la plata a los bancos. Mira, la gente, y se vio en el primer retiro, la inmensa mayoría de la gente lo que hizo con esa plata fue justamente pagar la deuda, porque la gente es muy responsable. Y hoy día mucha gente está asfixiada por las deudas y lo que quiere es poder pagar esas deudas a las que se ha tenido que ir para comprar alimentos, por los precios que hay actualmente, por la misma inflación. Los colegios. El proyecto que hoy día ha presentado el gobierno es un proyecto que ayuda a la gente a aliviarle su situación. Yo veo los comités de vivienda de Lormía, San Luis de Macul, incluso lo Barnechea, que no pueden juntar la plata, ¿no es cierto?, para el ahorro para la vivienda. El proyecto les permite avanzar en ese ahorro. Es decir, son cuestiones muy concretas que tienen que ver con la necesidad de la familia. Pero no un corralito, como dice. Déjame. Entonces, no hay libertad financiera. Yo creo que en ese sentido, financiera. Tengo 40 y tantos años en política, todos saben que no apoyo ni al FP, no apoyo a los bancos ni al sistema financiero, que creo que hay que cambiarlo radical y profundamente. Así que no es ese el tema. Acá el tema es que hay necesidades que tiene la familia. La de poder responder a los niños, niñas y adolescentes, y a las mujeres, garantizándoles, no solo durante este retiro, sino que hacia adelante, que van a poder tener los recursos, ¿no es cierto?, que les corresponde. Por pensar que eso queda permanente. Bueno, en el pero es que eso me parece que es muy relevante. Pero el resto de los aportes a donde pueden destinar su dinero, de ninguna manera es favorecer a la banca, cosa que yo jamás haría. Tiene que ver con aliviar la situación de las familias y disponer, por lo tanto, de esos recursos para las necesidades que ellos tengan, para las distintas actividades que ellos tengan. Pero por eso la hay que escuchar a la ciudadanía y en el terreno... No, pero mira, sí, ¿qué te dicen? Tan claro lo que digo, que la misma Johanna ha dicho que ella está en contra del quinto retiro y la Democracia Cristiana, pero terminan votándolo a favor. Yo lo que no hay nada alternativo, Tomás. Es que no hay ninguna medida del gobierno. Hay una alternativa y el gobierno está abierto y disponible, y yo he conversado con el ministro Jackson,
a perfeccionarlo, a incorporar elementos tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado. Entonces, ese diálogo está abierto. ¿Van a tener indicaciones mañana? Pero por eso el gobierno puede hacerlo y está disponible a conversar en todo lo que queda hoy día, mañana y luego también en el Senado. Diputado Guillermo Ramírez. Iván, la diputada Joana Pérez decía algo que es muy cierto. Ella decía que este proyecto, el del gobierno, se presentó la noche anterior a la votación sin haberle preguntado a nadie. Y la razón por la cual esto se presenta en el último minuto, seamos honestos, es porque los parlamentarios de gobierno no estaban dispuestos a rechazar el quinto retiro. Con este proyecto, el del gobierno en la mesa, ahora sí los parlamentarios de izquierda dicen que el quinto retiro es irresponsable, que genera inflación, que daña las pensiones, que es un desastre económico. Pero igual, aún así, porque no son responsables, no estaban dispuestos a votarlo en contra. Y entonces fuerzan al gobierno a presentar un proyecto más moderado, supuestamente, que este retiro acotado. Pero la verdad es que las mismas críticas que se le hacen al proyecto del quinto retiro se le pueden hacer al proyecto de retiro acotado. Claro, en menor medida. ¿Va a causar inflación? Sí, menor, pero la va a causar. Tomás acaba de decir que las personas ya están perdiendo un mes de sueldo al año por la inflación. Inflación generada, para que los parlamentarios que votaron a favor se hagan cargo, y se retiran inflación generada por aquellos que aprobaron los tres retiros anteriores, para que le expliquen a los chilenos que son cada día más pobres, porque con su sueldo les alcanza para menos, que eso fue causado por los retiros anteriores. Iván. Pero Guillermo, no solamente las mismas críticas que se le hacen al quinto retiro se le pueden hacer al retiro acotado, sino que además el retiro acotado es impracticable y el retiro acotado es injusto. Y es injusto porque le genera beneficios a personas como, por ejemplo, lo hablábamos hace un rato, los que den pensión de alimentos pueden sacar la plata de ahí sin pagar impuestos. Va a generar un incentivo de no pagar pensiones de alimentos. Las personas que fueron candidatos, con los fondos que fueron candidatos a diputados o senadores y perdieron su elección, van a poder sacar la plata de ahí y pagar sus deudas de campaña con beneficio tributario. Entonces, aquí tenemos un proyecto que puede recibir las mismas críticas que el otro, pero además genera injusticias que simplemente no son aceptables y por eso las vamos a votar en contra. La bancada de este lado está viendo la palabra. Yo creo que Guillermo no se hace cargo también de lo que él fue parte. Fue parte del gobierno de Sebastián Piñera, que negó muchas ayudas de manera integral a las familias en un primer minuto. No nos olvidemos de la cruz que les aparecía a las familias porque no podían optar a los beneficios. Entonces, la Democracia Cristiana hoy día tiene la libertad porque no fuimos gobierno con Piñera y no somos gobierno hoy día. Por lo tanto, nosotros no cambiamos las posturas en si somos gobierno o no somos gobierno. Hemos tenido posturas en el minuto uno para acompañar a las familias, a las pymes, a quien realmente lo pasa mal y mostrar el país completo, porque pareciera que a veces se desconoce que este país está sufriendo problemas en la macrozona norte, en la macrozona sur, y donde ahí ha muerto emprendimiento, y por lo tanto, ¿cómo nos hacemos cargo de los problemas de la gente, de la familia, hoy día también desde una mirada territorial, desde la descentralización? Porque las ayudas no pueden ser igual. El ministro Marcel lo que dice es que este no es el momento del 2020 ni del 2021, o sea que el momento económico evidentemente es distinto. Evidentemente que es distinto y por que por, tanto, eso por eso se necesita. Pero es igual a diciembre. Nosotros no hemos propuesto, por ejemplo, la gente hoy día no le sirve el país un IFE universal. Mira, ¿por qué? La gente porque necesita, tenemos distintas familias que lo han pasado mal, que no han podido reactivar, que son mujeres jefas de hogar, vulnerables y otras que le ha ido mejor. Hay personas que le ha ido bien porque se han podido reinventar. Entonces hay que tener una mirada utilizando los instrumentos que el Congreso trabajó y lideró, el 10%, el IFE, pero de manera muy focalizada y muy, muy bien utilizada. Bueno, Yarsi, luego Tomajit. Sí. Mira, aquí estamos hablando de retiro y no nos olvidemos del porqué. Todo esto nace en el gobierno de Sebastián Piñera con las medidas que llegaron tarde en pandemia. Y por eso estamos hablando de retiro. Y hoy día estamos hablando de retiro porque el gobierno actual tampoco está llegando con medidas. Y eso hay que ser. ¿Pero se necesitan las medidas? Porque eso es lo que le decía antes, que el ministro Marcel dice, estamos en un momento totalmente distinto. Obviamente que se necesitan, Iván. Es cosa de ir a Maipú, es cosa de ir a Colina, a Lampa. ¿El argumento de la inflación a usted no le hace sentido? Mira, la inflación está es multifactorial. La inflación viene por una guerra en Ucrania, viene porque las materias primas están caras, porque el dólar está subiendo. Son varios factores. Efectivamente, el retiro es un factor. Claro, pero sin los retiros de fondos, sin la liquidez que hay en la economía, tendríamos la mitad de la inflación. Eso el, es lo que cuarto retiro, el cuarto retiro que se rechazó en diciembre y que todo el gobierno estaba por aprobar, el gobierno actual, fue corriendo a aprobarlo al Congreso, causó la inflación que tenemos hoy en día. No, hace cuatro ¿cómo meses. ¿Cómo va a causar algo que no? Por eso, es que fallamos. Algo que no se hizo, ¿cómo va a causar? Por eso voy. ¿Por qué hace cuatro meses el gobierno estaba aprobando un cuarto retiro
han pasado 4 meses, las situaciones yo creo que son peor que esos 4 meses atrás, con una inflación mayor, y ahora se niegan en ese sentido. Creo que hay sentido. Contesta muy diferente. Gente. Cuando tienes un gobierno que está a punto de ingresar la próxima semana un proyecto para aumentar el salario mínimo como no se ha aumentado jamás desde 1990. Es bajo, yo lo sigo considerando bajo, pero es un salto importantísimo y yo espero que tenga una aprobación unánime. Cuando está avanzando en una serie de otros proyectos, cuando se está implementando el Chile Apoya, ¿no es cierto?, que en 3 meses va a estar implementado en su inmensa mayoría las 21 medidas. Entonces, tienes un contexto diferente. Tienes un contexto diferente de un gobierno que está decidido a terminar con el sistema FP y crear un sistema de seguridad social de verdad. Por cierto, uno empatiza, yo empatizo con la necesidad de las familias chilenas que están muy angustiadas por un modelo económico que ha sido implementado y mantenido básicamente, ¿no es cierto?, por la derecha desde la época de la dictadura y que hoy día, ¿no es cierto?, quieren profundizar. Nosotros efectivamente queremos cambiar ese modelo, queremos un modelo con un Chile que se preocupe de derechos sociales. Entonces, esto hay que entenderlo mucho más integralmente. Dentro de eso está el Chile Apoya con 4.000 millones de dólares, que es un primer proyecto. Tú decías que Piñera puso 12.000 millones. Ojo. No, Piñera. Nosotros apuntamos a eso. Ese es el punto, pero porque el gobierno ellos tuvo partieron, que entenderlo. Ellos partieron, ¿no es cierto?, con un IFE de 46 mil pesos y felicitándose y aplaudiendo. Así es. Entonces, y nosotros lo rechazamos. Correcto. Entendamos de qué estamos hablando. Entonces, yo siento, mira, a mí me parece que en política lo mínimo que se nos pide es ser coherente. Yo sé que esto tiene un costo político, no me cabe ninguna duda. Hoy día cuando yo digo, mira, voy a aprobar el proyecto del gobierno, vamos, yo sé el costo, pero a mí me parece que hoy día, en el contexto que estamos, con la respuesta que se están dando integralmente, es un buen proyecto que no afecta a las familias por la vía de la inflación y que les permite utilizar sus recursos de una buena manera. Les propongo al lo mismo siguiente. Tiempo, ya. Una cosa, al ya. Mismo tiempo, yo creo que tenemos que investigar qué está pasando, no solo con la inflación por esto, sino que las colusiones que pueden haber, y nosotros vamos a investigar el tema, por ejemplo, del aceite, porque esas son cosas que están afectando. Entonces, esto hay que entenderlo integralmente. Les propongo lo siguiente, hablemos de la inflación, hablemos de los efectos negativos de los retiros y hablemos de parlamentarismo. A la vuelta, Tomás Hirsch, Guillermo Ramírez, Ivana Pérez, Rubén Oyarzo, conversando y dialogando, debatiendo en esta edición de Mesa Central. La pausa, estamos de vuelta. Estamos de vuelta acá en Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 cerrado y último bloque de la conversación y el debate con Rubén Oyarzo, con Ivana Pérez, con Tomás Hirsch y con Guillermo Ramírez, los 4 diputados que están debatiendo sobre el retiro de fondos previsionales. El diputado Ramírez ha sido ampliamente aludido en el bloque anterior. Sí, yo creo que uno de los problemas que está teniendo el gobierno ahora es que no ha sabido explicar el cambio de postura. La gente percibe que no es serio tener una posición cuando se es oposición y otra distinta cuando se es gobierno. Fíjate que el retiro que votamos en diciembre, hace solo 4 meses, en circunstancias económicas muy parecidas a las de ahora, 2 ministros y el presidente de la República los votaron a favor. Y hoy día están diciendo que van a caer, y tienen razón, que va a ser un desastre para la economía si esto se aprueba, pero esas consideraciones no les importaron hace 4 meses atrás. Y esa falta de consistencia que ha tenido el gobierno y que no ha sabido explicar, le está pegando muy fuerte. Y pone en jaque también a sus propios parlamentarios, que muchos de ellos no saben cómo darse la vuelta de carnero y decir que hoy día está mal lo que hace 4 meses estaba bien. Yo te quiero decir una cosa, Iván. Yo creo que la seriedad, la responsabilidad, se prueba cuando uno es oposición. Porque cuando uno es gobierno es evidente que les conviene votar en contra, porque si se genera la inflación que va a generar el quinto retiro, va a ser el gobierno el que va a pagar con la popularidad. Todos sabemos que no hay nada que demuela más la popularidad de un gobierno que la inflación. El gobierno no puede hacer otra cosa que rechazar este proyecto. Pero la verdad es que cuando era una oposición no les importó. Nosotros estamos tratando de ser consistentes, a diferencia de lo que está haciendo la izquierda, y nosotros le hemos dicho al gobierno con toda claridad, queremos votar en contra el quinto retiro. Pero como está instalado ahora, en muchas personas... Si hablamos de coherencia, deberían estar decididos a votar en contra. Bueno... O si ustedes pasaron al Tribunal Supremo, a tres parlamentarios que votaron si lo que pasa, lo que pasa, ¿dónde lo que, está la coherencia? Espérate, en un Iván, no, lo que pasa es que hoy día, a diferencia de lo que ocurría hace algún tiempo, está instalado en parte de la ciudadanía, y así lo ha reconocido el ministro Jackson, está instalado en parte importante de la ciudadanía y de nuestros parlamentarios, de que se quieren robar los fondos de pensiones. Entonces, ante esa amenaza, un parlamentario puede decir, yo prefiero que esa plata esté en el bolsillo del trabajador a que se la lleve el Estado. Esa es la lógica. Por eso, en la UDI hemos dicho que, evidentemente, igual como ocurrió en el gobierno del presidente Piñera, habrán algunos que van a votar a favor y otros en contra. Pero hay un sinnúmero de parlamentarios de Chile Vamos que están en la duda
que si no les garantizan que esos fondos sean expropiables, van a terminar votando a favor del quinto retiro. Y la advertencia que nosotros hacemos es para ayudar al gobierno, para que el quinto retiro se rechace. Tomás Gente, contesta para que vaya, pasemos la palabra para el otro lado. Guillermo, nosotros somos los dos diputados de un mismo distrito. Tú has pedido en un programa en que estuvimos juntos que se presente un proyecto por la inexpropiabilidad. El gobierno se comprometió a presentar ese proyecto. Entonces, no se puede seguir con chantajes. Tú dices acá explícitamente que el proyecto es malo, que genera un daño a la economía y a las familias y a las personas. ¿Los dos proyectos? ¿Cuál podría... que vas a votar a favor también? Bueno, vota los dos contra, pero lo que no entiendo de tu postura es qué argumento tienes entonces para votarlo a favor el quinto retiro presentado a nivel parlamentario. Si es porque nosotros votamos otro antes, no me parece que sea un argumento. Nosotros no vamos a hacer entonces, la oposición. Mi pregunta es a ti. ¿Qué argumento puedes tener tú para votar a favor un proyecto que sabes que le hace daño a las familias, que le hace daño al país, que genera una inflación que en definitiva significa dejar a la gente uno o dos meses sin sueldo? Tomás, ¿qué ventaja le ves tú? Que tú me interpeles a mí es una cosa increíble. Yo soy uno de los 11 diputados, 11 diputados de 155, yo soy uno de los 11 diputados que votó todos los retiros en contra. Y estoy diciendo aquí en este programa que quiero votar el quinto retiro en contra, porque le hace daño a la economía. Yo no me he tenido que dar vueltas de carnero, echarle la culpa a Piñera, echarle la culpa a la guerra en Ucrania, no le he echado la culpa a nadie para justificar mi voto a favor. Yo lo que estoy diciendo es que hay parlamentarios de Chile Vamos ante señales como las que han dado ustedes en el Congreso y en la Convención, de que cuando uno presenta un proyecto para ser inexpropiable, los fondos de pensiones los votan en contra. Entonces, han dado señales de que hay algunos que no les parece que deben ser tan inexpropiables. Hay gente que tiene temor y ante esa amenaza hay parlamentarios que dicen prefiero la plata en el bolsillo de los chilenos. Ya. Si el gobierno, garantiza que la plata no se va a tocar y que va a tener una medida que impida que otros gobiernos lo toquen, entonces vamos a estar todos en contra del quinto retiro. Está claro el punto. Esto es lo que llevamos 30 años viendo los ciudadanos de común y corriente, la gente de pie. La pelea entre la izquierda y la derecha y al final no llegamos a nada. Cuando estuvo la presidenta Bachelet, se presentó una reforma previsional en la cual la derecha la negó. Después el presidente Piñera sacó una nueva reforma previsional muy similar a la de la presidenta Bachelet y la izquierda se negó a votarla. Llevamos más de 8 años discutiendo una reforma previsional y nadie ha hecho nada. La gente está aburrida de esto, por eso nacen los retiros, porque es la única solución que tenemos nosotros, los parlamentarios, de poder llegar con beneficios reales y concretos a las personas. Lo que nos llega a la pregunta sobre el parlamentarismo, ¿por qué tienen que ser los diputados los que le lleguen beneficios a las personas? Yo entiendo que les da popularidad, pero en rigor no es la manera más ordenada de conducir el país, digamos. ¿Sabe, Iván? Yo veo casi aquí un déjà vu. ¿En qué sentido? En el gobierno de Sebastián Piñera tuvimos un gobierno que fue indolente, que le costó entender la realidad que se vivía en el país, que los ministros no sabían cómo se vivía en Chile. Y por lo tanto el Congreso sirvió justamente para hacerle ver a un presidente que era con medidas indolentes, que no acompañaba a las familias de manera adecuada, oportuna, en momentos que tenía justamente, que le prohibía a la persona ir a trabajar, pero no le daba las ayudas. Uh-huh. Y hoy día... vemos hoy día un gobierno que al final cambiamos los actores, pero la situación que nos hace jugar es la misma. ¿Por qué? Porque nos ingresa un proyecto como el tercer retiro, ¿ya? Y en el fondo divide, porque lo ingresa, estaba en Constitución, lo ingresa en Trabajo, antes lo ingresaba por una cámara, ahora lo ingresaba por otra cámara, y por lo tanto, si había decisión de muchas bancadas de probablemente ser responsable, decir, no estoy a favor del quinto retiro, tomemos una decisión unánime y se lo dijimos como acaba la ADC al ministro de Hacienda. Si usted tiene el acompañamiento y el apoyo de su coalición, más allá de Prueba de Dignidad, porque el gobierno hoy día es más amplio que eso, incluye al PPD, al Partido Radical, al Partido Socialista, y si usted tiene ese acompañamiento, bueno, nosotros acompañamos y buscamos de manera seria, responsablemente. Y aquí estaban voluntades también de otro partido, claro, pero ¿qué hace el gobierno? Entendiendo que sus propios parlamentarios no querían pagar el costo político, y eso es así, si la gente ve las cosas, por Dios, si tiene memoria, entonces presenta un proyecto alternativo y nos pone en una cancha a discutir dos proyectos de ley. Y por eso yo le dije al ministro Jackson en reunión de bancada, usted va a tener dos proyectos aprobados y va a tener que negociar en el Senado, y por eso el Senado es importante, porque aquí tenemos dos cámaras, que en el fondo modera una acción presidencial que muchas veces
es dubitativa en momentos de crisis, que estamos en momentos de crisis, que no hemos podido avanzar en la materia de reactivación económica y no tenemos los instrumentos. Y queremos aportar, pero no somos considerados. Por eso yo digo, estamos casi en un déjà vu de lo que vivimos y lo que estamos viviendo hoy día igual. Ya, ¿es posible que se aprueben los dos proyectos, Guillermo? Como te digo, nosotros vamos a votar en contra del gobierno. ¿Qué pasaría si se aprueban los dos? Si se aprueban los dos, bueno, primero es una derrota brutal para el gobierno que se aprueba el quinto retiro en la Cámara. Va a tener una negociación muy dura en el Senado para que no se vuelvan a aprobar los dos, porque eso significaría sacar un 13% o un 14%, el 10% más lo que queda. Perdón, hay que explicar que después viene la discusión en particular y todo, o sea, todavía queda trámite sí, en pero, la Cámara. Sí, pero se supone que, o sea, no se supone, como el proyecto está con discusión inmediata, si es que mañana el gobierno presenta indicaciones, se votan en sala y pasa inmediatamente al Senado. Los proyectos no vuelven a la comisión. Por lo tanto, mañana pase lo que pase, es el turno del Senado. Y si ambos se aprueban, la verdad, Iván, habrá sido una derrota grave para el gobierno porque significa que no logró ni siquiera alinear a los suyos. Y nosotros, como he dicho, queremos ayudar y por eso hemos planteado lo que es razonable y que los chilenos están pidiendo. Tomás Gil, ¿sería una derrota para el gobierno, como dice el diputado Ramírez? No sé si sería una derrota, pero sería una situación complicada que habría que resolverla en el Senado. Para mí, lo importante, y espero que así sea, es que se apruebe el proyecto presentado por el gobierno, que, ojo, lo presentó después que nosotros le planteamos. Yo creo que aquí ha habido un triunfo de quienes planteábamos que era importante tener un proyecto. El gobierno no escuchó, el ministro Mario Marcel no se escuchó, el ministro Jackson, el gobierno, y esta fue una iniciativa que nosotros planteamos. Necesitamos tener efectivamente una respuesta para la necesidad de la familia. No podemos simplemente decir no hay quinto retiro y no hay nada. Yo creo que el retiro que se ha presentado cumple con eso. Pero quiero insistir en un tema. Acá todavía está la posibilidad de un diálogo y está la posibilidad de presentar indicaciones. A mí personalmente, por ejemplo, me parece importante agregar elementos que ayuden a los pescadores artesanales, a los cesantes, a quienes ya no tienen nada en la AFP, a quienes pagaron sus deudas, ¿no es cierto? Y ya las pagaron. Entonces yo creo que se puede todavía pensar que a un tiempo y después queda el Senado para incorporar elementos que lo mejoren. Por cierto que la disposición del gobierno es al diálogo en ese sentido para buscar mejorar estos proyectos. ¿Esas mejoras los convencerían a ustedes? Mira, en realidad, la gente, el gobierno siempre dice el diálogo, pero con nosotros por lo menos no ha conversado. Nosotros hemos buscado las instancias con el ministro Jackson de conversar, pero a la fecha no hay nada. Entonces, me sorprende mucho que hablen del diálogo, que digan esto, pero al final nada concreto. Ya, pero más allá de la forma, Lo que plantea Tomás Hitch, es decir, que se agreguen más beneficiarios, que se agregue gente, ¿se parece harto al retiro universal? Es que en realidad, por eso yo prefiero aprobar el retiro universal más que el del gobierno, porque el del gobierno es una transferencia directa a entidades financieras y retail. Para mí no hay libertad financiera y yo creo que hay que tener libertad financiera. Y por eso nosotros aprobamos el quinto retiro universal. Joan, muy breve, lo que pasa es que aquí hay un tema de cómo se va a aplicar, ¿ya? Aquí el Estado es muy burocrático y aquí va a distintas carteras. El proyecto del gobierno. El proyecto del gobierno. ¿Por qué? Porque además puede terminar siendo discrecional de la autoridad, del superintendente, que se decía. Entonces, finalmente, esto va a ser lo mismo que cuando le poníamos una cruz a las personas, porque se le presenta un proyecto muy bueno en vivienda, en la banca, en las deudas, pero finalmente no se va a poder aplicar. Entonces, eso es lo complejo. Y la AFP lo decían. Si la AFP finalmente también ganaron plata con en el fondo quedarse con una cierta cantidad de personas en materia AFP. Entonces, pero hoy día, ¿por qué? Porque en el fondo lo que se hizo ahí fue que las personas que menos fondos tenían finalmente salieron del sistema, ¿ya? De AFP. Y por lo tanto, entonces, pero la AFP los decía, esto va a ser impracticable, ¿ya? No va a poder ser. Entonces, ¿para qué ofrecer algo que no va a tener viabilidad además? ¿Ya? Entonces hay que tener sentido de realidad para no afectar a las personas, ya, a la familia, a las pymes. Nos queda una ronda de 30 segundos para cada uno. Si se aprueba el retiro parlamentario, el retiro universal, ¿tiene que haber un cambio de gabinete? ¿Qué piensa, diputado? O sea, yo me imagino que si los parlamentarios no le hacen, porque si se aprueba es porque los parlamentarios de gobierno no dieron los votos, eso está claro. La suerte del quinto retiro depende de los parlamentarios de gobierno. Por lo tanto, si se llega a aprobar ese quinto retiro a secas, bueno, significa que hay ciertos liderazgos del gobierno que no están funcionando. No tengo idea si el ministro Marcés, si el ministro Jackson, porque no tengo idea cómo es la dinámica interna. Pero por supuesto que me imagino que alguna cabeza va a rodar. No es que yo lo quiera, pero es evidente que ahí habría un fracaso que es muy importante. Yo creo que el gobierno se puede ahorrar ese mal rato rechazando el quinto retiro. Nosotros estamos dispuestos a ayudar para eso y esperamos que las conversaciones que estamos teniendo
lleguen a buen puerto para que... Pero si el ministro Jackson lo anunció el martes en el Congreso y anunció que va a presentar la reforma y nosotros hemos estado conversando con ellos. Nosotros hemos estado conversando con ellos y le hemos dicho, para nosotros estas son las 4 o 5 cosas que son importantes para nosotros. El gobierno nos ha dicho esta sí, esta otra no. Por ejemplo, nosotros estamos pidiendo que la reforma se haga en el capítulo 15. Eso significa en castellano que queda también amarrada la nueva constitución a la protección. Claro. El gobierno dice, no estoy dispuesto a hacerlo en el capítulo 15. Bueno, ahí estamos conversando. Claro. Y mañana va a haber una propuesta de esa reforma constitucional y nosotros veremos de acuerdo a lo que se presente, porque no conocemos el texto, si es que finalmente vamos a intentar por todos los medios de convencer a todos los parlamentarios de Chile, vamos, que voten en contra o no. Tomás Hitch, que es el único diputado de gobierno en esta conversación, curiosamente... ¿Tendría que negociar el gobierno lo suficiente como para evitarse una derrota como esta? A mí, yo creo que más que negociar, lo que tiene que hacer es dialogar con los distintos partidos, con los distintos sectores. Yo creo que efectivamente eso es muy importante. Y si hay sectores que sienten que eso no es así, creo que tiene que hacerlo el gobierno, efectivamente, y a través de esta pantalla le planteamos con toda claridad. El gobierno tiene que tener ese diálogo, me parece relevante. Yo estoy en el Parlamento y el Parlamento es para parlamentar con los distintos sectores, podríamos no tener acuerdo, pero por cierto que debe surgir de un diálogo. Ahora bien, yo quiero decir lo siguiente, más allá de lo que pase este lunes, acá hay un tema de fondo, y el tema de fondo para mí, y perdona que insista en el asunto, es que tengamos en Chile un sistema de previsión, un sistema de seguridad social real. Eso no existe, no existió desde el 80 en adelante con este engendro que son las AFP creadas por la dictadura, mantenido durante todos estos años, que ha sido brillantes, pero para un grupo de grandes empresas y nefasta para la ciudadanía. Las pensiones en Chile son una miseria y con retiros como los que se están planteando ahora, el cuarto, el quinto, el sexto, va a ser cada vez más difícil crear un verdadero sistema de seguridad social, que es el compromiso que tiene el gobierno liderado por Gabriel Boric. Eso es lo más increíble de todo. ¿Le hace sentido, Rubén Oyarzo, eso que dice Tomás Hitch, que con cada retiro se hace cada vez más difícil generar un sistema de pensiones eficiente que dé pensiones dignas a las personas? Es que nadie se ha sentado a conversar el tema, porque cuando se implanta el tema de reforma provisional, por un lado la rechazan, y después si lo pone el otro lado, después se rechaza. Entonces no había diálogo real. No hay un diálogo, eso es real y eso es concreto. Y yo llamo acá al gobierno, a los parlamentarios, a sentarnos a dialogar con una reforma provisional importante, de base, para que ya se terminen los retiros. Los retiros siempre hemos dicho que son malas políticas públicas, pero... Si tú vas a Maipú, si tú vas a Lampa, vas a Colina, la gente lo necesita. La gente tiene necesidades hoy y el gobierno en un mes y día no ha implementado ninguna medida concreta que ayude y que beneficie a las personas. Ya, hay necesidades, dice Rubén, pero hay necesidades. Siempre pues Johanna Pérez. Sí, difiero de lo que dice Rubén en el sentido que hemos tenido voluntad de dialogar, ¿ya? Y fuimos tratados como Democracia Cristiana de traidores por conversar con un gobierno que no era el nuestro para llegar a un acuerdo en materia de pensiones. Ahora, el tema era que la izquierda quería eliminar el sistema AFP, y se puede entender. El tema es que yo le pregunto, y le preguntamos como acá, ¿cuál es el sistema real que quiere hoy día el gobierno? Y no hay claridad, porque algunos quieren eliminar la AFP, otros quieren un sistema mixto, otros quieren solo un sistema solidario. Entonces, si tenemos ese nivel de imprecisión, ¿cómo vamos a abordar si no hay diálogo político y no podemos instalar nuestra tesis como la única tesis? Porque hay personas que valoran que también el esfuerzo de toda su vida también tenga un sentido. Y creo que también este gobierno debe acoger aquello, más allá, insisto, de lo que hable la convención, que eso no sabemos si se va a aprobar, si se va a rechazar, y por lo tanto tenemos que vivir el hoy día con las propuestas que tengamos y la voluntad de diálogo. Muchas pero gracias, el gobierno Johanna. Tiene que ampliarse aquello. Con Johanna Pérez, gracias. Con Rubén Oyarzo del Partido de la Gente, Johanna Pérez de la Democracia Cristiana, Guillermo Ramírez de la UDI, Tomás Hitch de Acción Humanista, les agradezco muchísimo a los cuatro que hayan estado disponibles para esta conversación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.